Buenas noches, ¿qué tal están? Deporte 10 Televisión toma relevo durante los próximos minutos en esta jornada de apertura de la semana. Hoy es el lunes 13 de febrero de 2017. Vamos con esos resultados de los equipos de la provincia de Jaén, que han tenido una jornada en lo que a categoría nacional se refiere no muy buena. No han acompañado los resultados, especialmente para el Real Jaén, para el Atlético de Mancha Real y en el grupo noveno de tercera división para el Torredonjimeno. Linares y Martos al menos pudieron puntuar en la nueva jornada de liga. Linares con tablas a cero, sin goles, se trajo un importante punto a tierras linarenses de tierras extremeñas en Badajoz, en Villanueva de la Serna. Y el Martos, en su partido disputado en casa, ganó por 1-0 en un complicado choque donde el conjunto marteño vuelve a la senda de los triunfos y en la zona alta de la tabla clasificatoria. Pero por donde vamos con el grupo cuarto de segunda división B y empezamos con el Real Jaén, que no pudo en ese encuentro, duelo de rivales que luchan por eludir la zona de descenso directo. El Club Deportivo Ejido 2012, recién ascendido de categoría, fue el rival que ayer aguó a la fiesta, aguó a esa tranquilidad de dar un resultado positivo al conjunto de Ramón Tejada, que volvió a ver en sus propias carnes sus jugadores otra nueva derrota que lo dejan en una situación muy complicada de aquí al final, aunque acaba de empezar la segunda vuelta. El cuadro de Ramón Tejada tiene que remendar con buenos resultados a partir de ahora, no puede dormirse en los laureles para evitar el descenso de categoría. Ayer cayó derrotado por 1-0 con un gol que transformaba en el minuto 16 Samu Corral, que ganaba el segundo palo y remataba a pesar de la posición de David Hernández, el único gol que subió al marcador del conjunto celeste, que pasó a controlar el esférico y comparando efectivos por los costados y dejando a un inoperante Real Jaén, que sí estuvo algo mejor en los primeros compases del encuentro, pero que fue apagándose poco a poco. Unos 3.000 espectadores, escasos espectadores, que de hecho pues finalmente pues no hicieron, no convocaron esa manifestación que en principio querían realizar en apoyo de los jugadores del conjunto blanco. Y bueno, pues tenemos que esperar al próximo mes de marzo, porque el día 3, en principio, si no hay cambios, se espera una gran manifestación que saldrá del Estadio de la Victoria, del nuevo campo de la Victoria, hasta principales calles de la capital jienense, donde aficionados, peñas del Real Jaén, jugadores, todos al unísono, van a intentar salvar el equipo de la quema, de una desaparición de ese fantasma que en esta temporada está, en lo que a economía se refiere, atravesando el conjunto blanco y que podría costarle, tras 94 años de existencia, una desaparición si no llega esa inyección económica que tanto necesita el club blanco. Inyección económica para pagar a Hacienda y a sus jugadores, entre otros muchos gastos que tiene y que acumula el conjunto blanco en esta temporada regular 2016-2017. Vamos con el encuentro, con un Real Jaén que salió de principio con Felipe Ramos bajo la portería. Ordóñez, Mario Bardán, que fue suplido por Álvaro Aguado en el minuto 74, Nando Trujillo por Rafa Mella en el 67, también salió de principio Cifuentes, jugó todo el partido, Óscar Quesada en el minuto 53 fue suplido por Fede, Santi Villa, Víctor Andrés y Vitu. El colegiado del encuentro, Arias Madrid, del colegio Ceuti, solo dos tarjetas amarillas, una para cada equipo. El equipo local, el equipo blanco, Óscar Quesada, vio la tarjeta amarilla, y por parte del conjunto celeste del Ejido 2012 la vio el jugador visitante Gabri. Llegó el único gol del partido en ese minuto, en el minuto 16, en una entrada de Emilio por el carril derecho,
llegaría al gol visitante. En ese minuto Samu Corral ganaba el segundo palo y remataba a gol a pesar de la posición de David Ordóñez. Un gol que cayó como un verdadero jarro de agua fría y que no supo reaccionar el conjunto de Ramón Tejada en la segunda parte para intentar remendar el resultado. Finalmente el cuadro celeste, el conjunto almeriense, muy inteligente, supo nadar, guardar la ropa y mantener ese resultado durante el resto del encuentro. Lógico, en el minuto 16, como decimos, había tiempo suficiente para al menos empatar el choque. Un Jaén inoperante, especialmente en la segunda parte, dio su brazo a torcer y finalmente el cuadro jienense no pudo evitar el octavo encuentro que pierde en la temporada. Recordamos que el Real Jaén está en la situación complicada, decimoquinta con 27 puntos, a un punto del descenso directo, igualando a los 27 puntos de la zona de promoción de permanencia que ocupa el Córdoba B. Y la próxima jornada el Real Jaén tendrá que viajar hasta La Roda. Por cierto, que mal recordamos el rival, en la primera vuelta en el conjunto blanco cayó derrotado en el Estadio de la Victoria ante La Roda. Y no solo eso, es que está costando horrores conseguir puntos ante equipo de la Liga Particular de Permanencia en este grupo cuarto de Segunda División B. El conjunto jienense, bueno, pues ha perdido también puntos importantes, aparte del Ejido 2012 frente a La Roda o el equipo del Ejido, como ayer ocurrió, el conjunto de Almería. Y bueno, pues tendremos que esperar reacciones de este mes de febrero, que aún quedan por disputar encuentros. El mes de marzo va a ser decisivo e importante para saber si hay unión entre afición, peñas del Real Jaén y el conjunto blanco, y la situación que de llegar esa inyección económica con nuevos inversores podría dar un cambio radical. De momento no se produce en el conjunto blanco. Por otra parte, el Linares Deportivo al menos consiguió empatar 0-0, no movió el marcador en Villanueva de la Serna, el partido disputado en tierras extremeñas frente al conjunto de Badajoz. Un Linares que estuvo mejor, equipo de Miguel Rivera, durante la segunda parte dispuso de 3-4 ocasiones claras para abrir el marcador. La primera parte estuvo condicionado por la intensa lluvia y el mal estado del terreno de juego de este campo de césped, y que de manera tímida el villanovense llegaba en dos o tres ocasiones. Por méritos propios y por lo acontecido en la segunda parte, el equipo de Miguel Rivera mereció un mejor resultado, pero finalmente se conformó con las tablas, al menos se trajo un punto a tierra jienense. La peor parte la llevó en este caso el conjunto verde, el Atlético de Mancharal, que cayó derrotado por 4-1 en un partido donde el rival prácticamente se metía en el partido en el bolsillo en los peores 45 minutos. En la primera de cambio, el sanluqueño en Sanlúcar de Barrameda, en tierras gaditanas, ya iba ganando por 3-0 al final de los primeros 45 minutos. Dos goles más que llegaron a la segunda parte y se cerró el resultado final de 4-1 para el conjunto gaditano. El Mancharral tendrá que esperar el próximo encuentro, que jugará en el campo municipal de la Juventud, 12 de la mañana, frente al Extremadura, y el Linares jugará de nuevo a las 5 de la tarde, como es habitual, en el campo de Linarejos, frente al Jumilla, correspondiente ya a la jornada 26ª en el grupo cuarto de Segunda División B. Rápidamente pasamos con el grupo noveno de Tercera División, en este caso Cal y Arena. Es algo que estamos viendo y de manera casi habitual en esta temporada 2016-2017 con respecto a los dos conjuntos de nuestra provincia, nuestros representantes en esta categoría: el Tornojimeno, que vuelve a la senda de las derrotas, y el Martos, el equipo de Diego Delgado, gracias a un gol transformado en la segunda parte por Jesús, fue suficiente para ganar a su rival, el Huétor Vega, en un partido bastante complicado. Nos decía Diego Delgado, máximo responsable técnico en línea de vestuario, una vez finalizado el choque, en un partido donde, aparte del rival, también tuvo otro rival, y además en este caso perjudicó a ambos equipos, puesto que se trataba del terreno de juego, las malas condiciones del césped natural del campo municipal de Martos. Fue uno de los principales inconvenientes
y uno de los grandes hándicaps para afrontar los 90 minutos del choque. Menos mal que llegó en ese minuto 67 el gol de Jesús y por lo tanto la victoria del cuadro blanco del Martos Club Deportivo, que suma ya un total de 44 puntos y tras la jornada disputada este fin de semana, la 26ª, ocupa la 6ª posición de la tabla clasificatoria. Un poco lejos de esa situación que tenía hace algunas semanas, que llegó a alcanzar la 4ª posición, pero mientras hay vida y esperanza, no es el objetivo del equipo de Diego Delgado, pero ahí está, intentando, luchando en esta segunda vuelta para dar la satisfacción a esos 300, 400 aficionados que acuden cada 15 días al Estadio Municipal de Martos y disfrutan del buen juego y del fútbol que desarrolla esta temporada el cuadro marteño. La otra cara de la moneda es la que nos dio el Tordón Jimeno, que sigue en zona complicada, no está en descenso directo, pero tiene que alcanzar al menos en el estadio Matías Prat de Tordón Jimeno toda la victoria posible para salvar la categoría y no mirar la clasificación como está haciendo ahora de reojo para no caer en esa zona roja, zona de turbulencia, donde podría costarle el descenso de categoría. Ayer cayó derrotado con el resultado final de 3-1, ningún pero al resultado en Rincón de la Victoria, en tierras malagueñas, donde el conjunto tosidiano ocupa de momento con esta derrota la posición 14ª con 30 puntos, es decir, 14 más tiene el Marto y la diferencia, aunque las comparaciones son odiosas, pero en este caso estamos pendientes de ambos equipos que son nuestros representantes en la provincia de Jaén en este grupo noveno de tercera división. La próxima jornada, Tordón Jimeno Maracena y el Martos, que se desplazará hasta tierras granadinas para jugar frente al Atarfe Industrial. Vamos rápidamente a repasar también marcadores, resultados en la División de Honor y Primera División Andaluza. La jornada en la División de Honor disputada este fin de semana ha sido la 24ª, que ha tenido los siguientes marcadores definitivos. Ronda 2, Torre Pergil 1, Oriente 1, Adra Mineraria 2, Atlético de Coín 3, Villacarrillo 2, Cúllar Vega 2, Atlético Monachil 3, La Cañada Atlético 1, Juventud de Torremolinos 2, Estepona 2, Estudiantes de Almería 0, Tiro Pichón 2, Arenas de Armilla 0, Comarca de Mármol 2, Pavía 2 y Atlético de Porcuna 1, Linares Deportivo, perdón, Atlético de Porcuna 4, Linares Deportivo 1. El partido de la jornada estuvo ahí en el derbi provincial que se disputaba en el municipal de San Benito de Porcuna, donde no hubo rival. El Atlético de Porcuna se alzó con el derbi provincial, se adjudicó este derbi de manera clara con ese 4-1 definitivo ante el equipo de Chico, que es el equipo de la provincia de Jaén, que peor está clasificado, pero no obstante el Linares en la novena posición de la tabla. Recordamos que este año está siendo un año magnífico en esta nueva categoría impuesta por la Federación Andaluza de Fútbol. Los cuatro equipos de la provincia de Jaén están bien situados en la tabla clasificatoria y decimos que el que está en una situación más baja es la novena posición, justo la zona templada, la zona media de la tabla clasificatoria, sin ningún peligro de momento para ese descenso de categoría que de momento ocupa la Cañada Atlético en Ronda y Comarca de Mármol. En la tabla clasificatoria decimos el Villacarrillo, pese a la derrota, sigue siendo líder con un total de 57 puntos, le sigue el Juventud de Torremolinos con 51 puntos, 43 Atlético Coín, 42 puntos en la 4ª posición, Atlético de Porcuna. El Torre Pergil queda a la 5ª posición con 39 puntos, 37 puntos para la Arenas de Armilla, Estudiantes de Almería, 35 Estepona, 34 Linares B, 32 puntos Poli Almería, Pavía 29 puntos, 27 para el Cúllar Vega, 25 puntos Tiro Pichón, 24 Ada Mineraria, 23 Atlético Monachil, ya en zona complicada con 19 puntos, el Oriente en descenso, la Atlético Cañada con 18 puntos, Ronda 17 puntos, que por cierto deja esa última posición para que esta semana sea el Comarca de Mármol el que con 15 puntos cierre la tabla. Ya decimos que el partido más importante fue el Atlético de Porcuna Linares B, pero también dos encuentros que no fueron solventados con buenos resultados para el Villacarrillo, actual líder, que gracias a ese colchón de puntos importantes ganó el inmediato seguidor. El Juventud de Torremolinos mantiene esa distancia de 6 puntos con respecto a este Juventud de Torremolinos, que es el único de momento que le sigue los pasos en firme al Villacarrillo, que ayer
no pudo ante su rival, cayó derrotado por 3-2 en Coín. Ha sido la segunda derrota del equipo de Valenciano. Recordamos que solo ha perdido el Villacarrillo dos encuentros. Fue en la primera vuelta en el Don Martínez Fariñas de Torreperogil frente al equipo de Juan de Dios Peralta, el Torreperogil. Y en esta segunda vuelta, otro partido, dos encuentros, ha perdido en cada vuelta. Y ayer ya decimos por 3-2 frente al Villacarrillo. El Torreperogil tampoco pudo frente al Ronda. 2-1 fue el resultado final, donde de poco valió el gol de Rubio, que supuso las tablas a 1 en el minuto 42. El partido empezaba bien para el Club Deportivo Ronda, que marcaba a través de Andrades en el minuto 11 el 1-0. Poco duraba la alegría del equipo rondeño, ya que, como decimos, Rubio, antes del descanso, antes de llegar a los vestuarios, en el 42 estableció el empate a 1, con lo que daba ciertas esperanzas, vida para esa segunda parte para el equipo de Torreperogil, que venía del descanso obligado, grupo impar de la semana pasada, y quizá eso pues notó en este encuentro, donde a solo 9 del final, Coqui estableció el definitivo 2-1 para el Ronda, y por lo tanto jarro de agua fría para el equipo de Juan Dios Peralta, que se vino de vacío a tierra ginense con este hecho, que tendrá que esperar al próximo fin de semana, la próxima jornada, la 25ª, donde el Torreperogil jugará en el Don Martínez Fariñas de Torreperogil frente al Club Deportivo Oriente de Almería. Será este próximo domingo. El Villacarrillo, líder de la categoría en casa en el Municipal Veracruz ante el Cuyas Vega. El Atlético de Porcuna se desplazará a tierra granadina para jugar frente al Pavía, y el Linares B, también en este caso a tierra almerienses. Linares B jugará, en este caso, mejor dicho, en casa, en el anexo de Linarejos, en el encuentro de la jornada 25ª ante el Poli Almería. Bien, pues tras estos resultados y clasificación, vamos con la división de honor, y aquí nos paramos en especial con esos partidos disputados en la jornada 22ª. Vamos a conocer resultados y clasificación, pero antes destacamos la derrota estrepitosa del equipo de Úbeda, del Úbeda Viva, 5-0 ante el equipo que dirige técnicamente el hispano-argentino Roberto Romero Seba Stanelli. 5-0 se cebó el Warman al Úbeda en su propio terreno de juego en esta nueva jornada, la 22ª, que va a intentar el equipo de Paco Gómez Romero olvidar lo antes posible. La otra cara de la moneda, en la comarca de La Loma, fue el magnífico resultado de nuevo del Baeza Club de Fútbol, que se impuso por 1-0 al Arquillo ante un recién ascendido de categoría. Se lo puso bastante complicado el equipo de Andrés Valero, pero finalmente el conjunto que dirige técnicamente Alfonso López Simarro, que sigue compareciente, ganó por 1-0, y de nuevo los jugadores dedicaron esta importante victoria al técnico lidarense del Baeza Club de Fútbol, Alfonso López Simarro. Tras la jornada 22ª, con los resultados siguientes y la clasificación, vamos con esos resultados. El Hispania se impuso 2-1 a La Guardia, Vilches 2, Arroyo Janco 1, Urgabona 4, Carolinense 2, Bejíjar 5, Fuensanta 1, Villanueva de Arzobispo 1, Toro del Campo 0, Huelma 5, Villalgordo 3, Navas 4, Real Jaén B 1, el ya comentado Guarromán 5, Úbeda 0, la goleada de la jornada, y el Baeza 1-0 ante el Arquillos. La clasificación queda de la siguiente manera: el Urgabona de Arjona, líder con 41 puntos. Por debajo, un punto por debajo, 40 puntos para el Navas de San Juan. La Guardia, 38 puntos, la tercera posición. Recordamos que el campeón tendría premio de ascenso y una vacante de una segunda posición, que probablemente podría darle también un ascenso a la división de honor para la próxima temporada. El tercero se quedaría sin premio. La cuarta posición es para el Hispania, con 37 puntos, lo mismo que tiene el Baeza, reacción importante del equipo de Alfonso López Simarro. El Jaén B ocupa la sexta posición con 34 puntos, máxima igualdad aquí, 33 puntos, Guarromán, Vilches y Huelma, 31 puntos. Arquillos, Bejíjar, 30 puntos, lo mismo que tiene el Úbeda, en las posiciones undécima y decimosegunda respectivamente. El Arroyo Janco, 29 puntos, 28 puntos para el Toro del Campo. Y ya en descenso encontramos a la Villanueva con 24, lo mismo que tiene el Villalgordo. Caroniense, 21 puntos, cierra la tabla una semana más el conjunto del Fuensanta. El partido más abultado, con el resultado más abultado, fue el que se produjo en el campo municipal José Díaz de la Plaza de Guarromán, donde el Úbeda se vio sorprendido ante el equipo de Roberto Romero por 5-0, en un choque donde el equipo de Guarromán estuvo muy metido en el partido. De hecho,
Cerraba la primera parte con esos primeros 23 minutos ganando por 3-0. Los goles lo materializaron Fofo en el minuto 18, el 1-0, el 2-0 Bermúdez en el 20 y 3 minutos después en el 23 cerraba los primeros 45 minutos Tato con el 3-0. Muy cuesta arriba se le puso el partido para el Úbeda, que se vio sorprendido por esa tromba de goles, esos tres goles que llegaban en los primeros 20 minutos del choque y que dejaban prácticamente sentenciado el partido y a un Úbeda KO para afrontar la segunda parte, una segunda en la que el Úbeda ya con ese trasero dio a torcer el brazo. Cheles en el 53 establecía el 4-0 y ya por añadidura el 5-0 definitivo en el minuto 81, quedaban 9 para el final, ya el Úbeda no tenía nada que hacer con ese último gol de Lili con el 5-0 y por lo tanto la venganza de ese partido que perdía el Guarromán frente al Baeza el pasado fin de semana se la dio al Úbeda en esta jornada 22, donde decimos, insistimos, deja al cuadro de Paco Gómez Romero el Úbeda Viva en la posición 12, baja bastantes puestos con 30 puntos. Habrá que esperar al próximo partido, el derbi provincial que van a protagonizar el encuentro de la comarca de La Loma, el Úbeda y el Baeza. Será este próximo domingo en el Complejo Deportivo Antonio Cruz de Úbeda, en el Municipal de San Miguel de Úbeda, el encuentro de la 23ª jornada que va a enfrentar al Úbeda Viva y al Baeza, con un Úbeda muy tocado y un Baeza que lleva ya 4 jornadas consecutivas consiguiendo la victoria y que viene muy fuerte al Complejo Deportivo Antonio Cruz de Úbeda. Insistimos, este próximo domingo, una vez ya con la campaña prácticamente ya cerrada, vuelven las mañanas del fútbol en el San Miguel y el encuentro se disputará a las 12 del mediodía. Por su parte, el conjunto del Baeza viene con prácticamente casi todos los efectivos, a expensas de lo que ocurra durante esta semana que acaba de empezar y con posibles novedades que conoceremos a lo largo y ancho de esta semana. Lo cierto es que viene el derbi comarcal muy descafinado, con mucha diferencia de un Baeza que lo está ganando todo y de un Úbeda que sigue sin levantar cabeza. Esperamos el domingo a las 12 de la mañana a ver qué ocurre. Bien, y tras conocer los resultados y lo acontecido durante el pasado fin de semana en lo que a fútbol se refiere, dejamos el fútbol, punto y aparte, y vamos con baloncesto. También otra de las disciplinas deportivas que nos gusta tratar en 10 Televisión y que, por supuesto, queremos conocer cómo anda la temporada ya casi metido en la segunda vuelta en el Ecuador de la 2016-2017 con respecto a los muchos equipos que dispone el Club Deportivo Úbeda Viva de baloncesto. Hoy nos acompaña en el plato de 10 Televisión Román García, coordinador de baloncesto. Román, muy buenas noches. Buenas noches. Y jugadora del equipo junior, María Jiménez, del conjunto del junior femenino, 17 años, y que en la actualidad, bueno, pues ocupa tu posición de base en esta temporada 2016-2017. María, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar con Román. Son muchos los equipos en las distintas categorías, desde junior, cadete, cadete masculino, femenino. Aquí las chicas, como hemos comentado en esta temporada, también tienen un especial protagonismo en lo que a baloncesto se refiere. Este año hay más equipos y, bueno, de momento intentando competir lo mejor posible, algunas del primer año con resultados demasiado abultados, pero bueno, lo importante, como dice el Club Deportivo Úbeda Viva, es una familia. Aquí se trata de hacer deporte, de intentar mejorar poco a poco. A veces los resultados no son importantes, sino esa deportividad, ¿no? Esa familia de Úbeda que comparte el fútbol, fútbol sala y baloncesto esta temporada con muchísimas ganas de agradar a padres, madres, porque son ellos también protagonistas, pese a que no juegan, pero tienen a su hijo en el Club Deportivo Úbeda Viva. Y al tratarse de menores de edad, bueno, pues los padres también tienen su protagonismo, Román. Pues sí, la verdad que este año seguimos manteniendo 6 equipos en competición. Sí, es verdad que no ha crecido bastante lo que sería el femenino, el baloncesto femenino. De hecho, el equipo que más inicial tenemos es el infantil femenino, que son todos niñas de primer año y que por primera vez están compitiendo.
y jugando al baloncesto. Es el equipo que, digamos, tenemos mucha ilusión y un proyecto de futuro en ella. Aunque lo que estamos haciendo con todos los equipos, aunque lleve bastantes años, eso es un proyecto de futuro a largo alcance, como por ejemplo el cadete masculino, que también estamos con la vista de hacer un junior potente que en segundo año podemos llegar a optar a bastantes cosas con ese. De todo este equipo, ¿de cuánto entre niños y niñas estamos hablando esta temporada, Rubén? Este año tenemos 6 equipos, más el mini, el que es el séptimo equipo, pero que el mini siempre entra a competir en Copa de Diputación. Son niños muy bastante pequeños y los desplazamientos son tan largos que con las reuniones que tuvimos con los padres, pues se decidió que se entra a partir solo con Copa de Diputación. Serían en total 7 equipos los que Siete vamos. equipos, pero en total, ¿cuánto? ¿Niños? Entre niños, Sí. en competición tendremos alrededor de unos 68 niños, entre niños y niñas, y equipo, niños entrenando, aunque no estén federados, este año hemos aumentado a 105 niños. O sea que ya hemos superado la cifra de Sí, 100, por que 100 está bastante bien, y el baloncesto, que es un deporte también, minoritario. sabemos que es minoritario, pero en este caso creciendo de manera Sí, importante en la ciudad de Los Cerros. se está intentando trabajar, se trabaja en eso, en trabajar mucho en las categorías muy, muy, muy inferiores para que no pueda desaparecer. No, de nada nos serviría tener un equipo alto, un equipo Liga EVA, que se podría aquí, hay un equipo senior que podríamos tener un equipo jugando una primera andaluza, pero ¿para qué? Cuando si no tenemos niños pequeños, tarde o temprano desapareceríamos. Mejor tener pequeños y avanzando poco a poco. Poco a poco, ¿no? ¿Para cuándo ese equipo senior Ese equipo senior lo en Liga EVA tenemos, sería maravilloso con sería el maravilloso, Fede Andújar y el lo Félix Cazorla? tendremos pues en poco tiempo. Yo creo, nuestro proyecto es en poco tiempo, pero tanto femenino como masculino. Muy bien. Además tenemos nuestra jugadora Eva, que ha vuelto, estuvo el año pasado jugando en la Liga Nacional en ACB y ya ha vuelto a entrenar aquí con nosotros en el Úbeda. Muy bien. Y sería pues un orgullo por vaya a tener esos 2 equipos compitiendo. Bueno, cuéntanos un poco cómo está siendo la temporada. Resultados que han acontecido hasta el Bueno, momento muy dispares, ¿no? Según también la categoría y los años, ¿no? exacto, tenemos muy muy dispares. Tenemos resultados de que alguien puede ver algún resultado que, madre mía, una diferencia de 50, 60 puntos, otros muy 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 ajustados, partidos muy reñidos. Depende exactamente con los equipos que estés compitiendo. Pero lo que es la competición en sí ha ido de menos a más. Tenemos, por ejemplo, el junior femenino, empezó muy mal, muy mal, muy mal, que tenemos aquí, ahora hablaréis con ella. Y estamos súper orgullosos, súper encantados con ella. Desde este último partido, por decirte, que aunque parezca una cifra alta, Andújar no ganó 69-48, pero es que cuando estuvimos jugando allí en casa Andújar, no ganó de cerca de 70 puntos. Es decir, que siempre van. Andújar, Jaén, Cal, Linares son los grandes a Son, batir. son a, bueno, Jaén, ya hoy en día con Jaén Hay más igualdad con con VG, Jaén ya ¿verdad? se le puede disputar. Ya hemos conseguido un nivel de juego, se le puede disputar a Jaén. Ahora mismo a lo que es Cal, Linares y Andújar y Martos, no sé, ahora mismo todavía no se le puede disputar partido con ellos. Para tener un tú a tú, ¿no? Pero con Jaén, perfectamente. De hecho, el cadete masculino, todas las veces que se ha jugado, ha estado a punto, punto. Esta última jornada, a falta de 2 minutos y medio, perdíamos solo de 3 puntos. La mala fortuna de unas ciertas canastas y unos tiros libres nos llevaron a perder de 9. María, no pusés con el conjunto del CB Andújar, rival muy complicado, ¿no? Este pasado fin de Bastante. semana, ¿no? ¿En qué habéis notado tanta diferencia entre Andújar La y verdad es vosotros? que tanto con Andújar como los equipos comentaban, tanto con Linares, Martos y Jaén. Bueno, Jaén no tanto, pero la intensidad que tienen ellas es algo que nosotras no es que no tengamos, sino que a los partidos o no queremos poner o no sé qué nos pasa. Quizás tengan más experiencia, ¿no? Dependiendo de la categoría. En vuestro caso de junior, lleven más años en este Sí. equipo, ¿no? Sí. Eso se nota. Sí, la verdad es que sí. Tú llevas 6 años jugando al baloncesto y en junior este no sé si es el primero o el segundo año, ¿no? En primer año El de primer Junior. año, ¿no? Y eso evidentemente se nota en la cancha, Sí, bastante. ¿eh? ¿Qué tal el ambiente allí en Andújar, cuando juegas en Andújar? ¿Respalda la afición de Andújar a los equipos, en este caso junior? En la última jornada que fuimos, que fue la semana pasada, Sí. cuando estuvimos jugando allí, la verdad que los padres animan mucho, pero también a la par, cuando vieron que la diferencia que hemos tenido nosotras respecto al juego con ellas, también notaron la mejoría y al igual que felicitaron a sus propias jugadoras, a nosotras también. Bueno, y ahora la pregunta más importante. En casa,
En el pabellón Antonio Gutiérrez el Viejo, ¿hay ambiente cuando jugáis y os animan los aficionados? Sí. La verdad que respecto a otros años ahora se nota bastante que la gente ve que el baloncesto está aquí y la verdad que a los partidos se acude más que antes. ¿Cuántas jugadoras estáis en el junior? En el junior femenino estamos 6. 6 jugadoras. Pero nos acompañan algunas compañeras del cadete que suben. Ajá. O sea que la convocatoria está en torno a 8 o 9 jugadoras, ¿no? Y bueno, prácticamente de las 6 que estáis senior, sois las titulares, ¿no? Sí. El entrenador, algún que otro cambio, sobre todo para descanso, por intentar mantener al jugador con una posible expulsión con 5 advertencias, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues mantener el equipo lo más solvente posible. ¿Qué calidad hay este año con respecto a otro año, María? ¿Ves que hay cuestión, vuestras 6 compañeras están a un nivel ya bastante alto? Yo creo que con respecto a otro año, la verdad que la mejoría se nota bastante. Podemos de saber que algunas prácticamente cuando empezamos no sabíamos ni votar, que ahora tenemos bastante manejo de balón, no como cualquier jugador de ACB, pero se nota bastante la mejoría. Tú eres base, ¿verdad? Yo soy base. Tienes que jugar todo el juego y buscar a las bandas y a buscar pues jugadoras que estén demarcadas para intentar hacer canasta. Efectivamente. Es complicado ser base, ¿eh? La visión de juego. Es visión de juego, ¿verdad? Sí. ¿Vuestro entrenador quién es? Daniel Martín. ¿Y qué tal con Daniel? Bastante bien. ¿Os está enseñando muchas técnicas, mucho trabajo? Entre lo que nos enseña y la paciencia que tiene con nosotras, porque ahora, a la hora de los estudios, al estar en bachillerato, la falta de los entrenamientos muchas veces se nota. Claro. Pero sí, nos ayuda bastante. ¿Cuántas veces entrenáis a la semana, María? Entrenamos 3 horas a la semana. 3 horas a la semana. ¿3 días? Sí, una hora cada día. Cada día, ¿no? ¿Suficiente? ¿O quizá habría falta un poco más de entreno? Yo creo que sí, un poco de entreno tampoco faltaría, o sea, que no haría falta un poquito más, pero... ¿Y en vuestro instituto de educación física hacéis baloncesto? No. ¿No hacéis, no? No. ¿En qué instituto estás, María? Yo y la mayoría de la parte del equipo estamos en SAFA. ¿En SAFA? ¿Y no hacéis baloncesto? En esta edad ya no, en cursos inferiores sí, pero ya no. Ajá. Bueno, es curioso, no sé, Román, porque... Siempre en esa se está empezando, uno de los proyectos que tenemos para poder ampliar un poco el baloncesto es empezar a trabajar con los colegios. Claro. Porque estamos viendo que, bueno, no desgraciadamente, es que la fortuna o la suerte, el fútbol se nutre muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el fútbol, los niños siempre es más fácil en un colegio dar un balón de fútbol. Y de lo de masa, ¿no? El fútbol, ¿no? Exacto, y de lo de masa y nos ponemos a jugar. Entonces, uno de los proyectos que tenemos para el año que viene es desplazarnos a los propios colegios y hablar con los directores y poder darles nosotros, bajo nuestra responsabilidad, nuestras horas libres y nuestro tiempo libre, pues sacar un poco de baloncesto y que los niños conozcan ese tipo de deporte. Yo creo que sería una de las maneras de poder seguir trayendo niños a este deporte. Y de hecho... cada vez más chicas, como hemos sí, chica, dicho al chica, chicas vamos a estar tan superiores como, por ejemplo, este año el cadete masculino, por primera vez en Úbeda, hay 2 cadetes, sí. No se veía. Tenemos un cadete A y un cadete B. Okay. Pero es que el año que viene, con el femenino no va a ocurrir exactamente igual. Tenemos tanta cantidad de niñas que tenemos que sacar 2 cadetes, un cadete A y un cadete B también. ¿Cuál es el equipo que mejor está funcionando esta temporada? ¿El que más satisfacción está dando hasta el momento? A mí más competitivo. Tenía más, no porque lo entrenara yo. El infantil masculino, que va segundo. Claro, ¿no? yo entrenaba mucho en mi cadete masculino, pero por desgracia se desinfló, sí. cuando más lo necesitábamos, que era meternos en el playoff. Se perdió 2 partidos seguidos, nos desinflamos, no conseguimos meternos en playoff. Pero el infantil masculino nos ha sorprendido a todos. Todos los entrenadores solo hablamos de él. Porque va segundo en liga, sí. Se ha metido en los playoffs y de hecho hay muchísimas opciones de que va a llegar a la final. Sí es verdad que va a ser muy difícil ganarla, porque sí. El equipo contrario tiene unos jugadores de muchísimo nivel. ¿Marto, Andújar o Linares? Pues ni Marto, nos vamos a sorprender aquí. Ni Marto, ni Andújar, ni Linares. Sabiote. ¡Anda! Tenemos que... Hay una generación en Sabiote... Cierto, cierto. Lo hemos comentado en radio y televisión en muchas ocasiones,
que los últimos años Sabiote está creciendo mucho. Impresionantemente bien en baloncesto. Muchísimo. Hasta tal punto de que son líderes de muchas categorías. Eso, en este caso ha quedado líder de la fase de grupo. Sí. Y yo creo, hombre, si nunca podremos poner la mano, ¿no?, en el fuego, pero creo que eso lo va a llevar el campeonato. ¿Se nutre de jugadores de Ueda, Sabiote? No. Todos son de allí, ¿no? Nosotros de alguno de los jugadores de Sabiote. Sí. Pero que sí, verdad que ha sorprendido a todo el mundo. Ha sorprendido. Nosotros creíamos que no, que íbamos a quedar con el infantil masculino entre sexto o séptimo, cuando nos hemos llevado la sorpresa de que los niños han estado en segundo. Y todo se basa mucho en la intensidad de cómo tú juegas, cómo salgan los partidos a los jugadores. Claro. Yo he tenido este año la suerte, por ejemplo, de estar de segundo en la selección andaluza, en la selección, perdón, de Jaén, en la selección provincial, sí, en los campeonatos de Andalucía, y todo se basa en la intensidad de juego, cómo salga a jugar. Claro. Aparte de ello, también la experiencia, si es de primero, si es de segundo año, eso se nota muchísimo, hace mucho. Pero por eso digo que nos ha sorprendido mucho, porque el infantil masculino eran todos de primer año. De primer año. De primer año, y quedar segundo en la fase de grupo. Muy bien. No está nada. Han perdido el primer partido ya en la siguiente fase de playoff. Sí. Pero vamos, un partido por la mínima. Es decir, que es muy bien. Creemos muy bien. Que podemos ganar. María, quinto vosotras en el junior femenino, ¿verdad? Efectivamente. Quinto clasificado y vais a intentar subir algunos puestos más, ¿no? Esperemos. ¿Cuál es vuestro propósito? ¿Quedar segundo o tercero? Estaría bien cerrar la liga ahí, ¿no? Nuestro propósito sería, de verdad, quedarnos conforme estamos ahora en mitad de tabla. Porque las expectativas que teníamos, de verdad, que no eran altas. O sea que bastante contentas con cómo estamos ahora mismo. El año que viene ya será, en tu caso, segundo año, y ya vamos por todas, ¿no? Esperemos. Muy bien. Román, para cerrar, hemos conocido cómo van los equipos, aquellas personas que, padres, madres, que quieran que su hijo para allá la próxima temporada hagan las pruebas de captación. De captación. Lo hemos comentado en diferentes ocasiones. Y a la oficina del Club Deportivo Ueda Viva, incluso en el Ayuntamiento de Ueda, le pueden informar. Bueno, pues pueden practicar el deporte por precios muy módicos, ¿verdad? Y le sacamos de otras cosas, ¿no? Sí, yo siempre lo he dicho. Sí, es verdad que es un poco más caro que cualquier otro deporte, como el fútbol sala, por desgracia. No es culpa nuestra, ni es porque nosotros estemos con un interés de dinero, sino porque las federaciones y los arbitrajes valen mucho más dinero que un árbitro de, digamos, de fútbol, sí, o una ficha federativa de fútbol. Pero gracias a Dios, con el trabajo que estamos haciendo, intentando hablar con las empresas, consiguiendo su implicación, estamos siempre en pleno contacto, estamos creando en el nuevo pabellón una publicidad. Y gracias a ese dinero y esa aportación de esa empresa, estamos abaratando muchísimo el coste. Tanto como que hace dos años costaba 180 euros federarte. Que es un bonito dinero, especialmente para aquella familia que era muchísimo dinero. Problemas. ¿No? Y ya este año hemos bajado a 100 euros. 100 euros, sí. ¿Sabes? Y nuestro propósito es quedarnos, que todo el club estemos en eso, en 50 euros. Bueno, son 9 meses de temporada. 9 meses de temporada. 100 euros. Tampoco es dinero, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo, pero ten en cuenta que. Pero todo el año. Yo lo que pido es, como siempre, tenemos muchísimas empresas, y si todas las empresas colaboráramos un poquito, no se trata de dar ni 3.000, ni 4.000, ni 5.000, no vamos a hablar de cantidad de dinero, pero colaborar un poquito con el deporte en Ueda, porque luego todos tenemos hijos, todos queremos que nuestros hijos estén haciendo deporte en vez de otra cosa. Claro. Pues nos saldría bastante más barato. Eso repercute de manera muy beneficiosa para los chavales. Qué alegría lo del pabellón, ¿eh? Necesitábamos pabellón, con urgencia, hemos arrancado bien el año 2017 con esa inauguración, ¿no? El pabellón, todo el mundo que viene, lo primero que me dice es que si se ha tirado el pabellón y si se ha hecho nuevo. Y digo, pues la verdad, no se ha tirado y se ha hecho nuevo, pero verdaderamente el pabellón ha quedado precioso, un pabellón nuevo, unas instalaciones nuevas. Se están cambiando hasta la instalación del tema de ducha para que funcionen correctamente. Es decir, cada día se están haciendo mejores increíbles. Ya no nos duchamos en plena pista. No nos duchamos, que es importante. Y cuando no nos queríamos duchar. Ya hemos comprobado porque ha llovido y no ha caído ni una gota. Va fenomenal, va fenomenal. Tiene una cubierta fenomenal. Todo por fin canastas oscilantes, sí. No tenemos que estar como antiguamente, echemos una mano para mover la canasta, todo baja, todo sube, las cortinas separadoras van genial,
Es muy importante que yo pueda estar entrenando en la mitad del campo y que mi otro compañero no escuche a mí o yo escuche a él. Efectivamente. Es siempre importante. La verdad que genial. Nosotros nos ha venido de maravilla. Muy bien. Román, no sé si quieres añadir algo más para decirnos. Pues nada, que nosotros, como siempre, es un placer estar con vosotros. Este año estamos participando mucho de vosotros y que nos gustaría porque siguierais contando con nosotros y con nuestros jugadores y nuestras jugadoras para echar un ratito. Siempre estaremos ahí, siempre echando un cable, porque especialmente los más pequeños necesitan apoyo de medios de comunicación, siempre. De padres, de entrenadores, de equipo psicológico y bueno, todo el equipo que ha formado en los últimos años el Club Deportivo Úbeda Viva, en el que hasta su propio equipo médico, fisio, se ocupa de los pequeños y hay que agradecer que puedan hacer el deporte con calidad. Hay que agradecer que sea la labor que se está haciendo en Úbeda Viva, gracias al presidente y los demás componentes que estamos integrados. Estamos haciendo una labor para que esto cada día vaya a mejor y tengamos un club como Úbeda se merece. María Jiménez, cerramos la temporada en la tercera posición. Estaría bien, ¿no? Ojalá. Bronce. ¿Vamos por ella? Esperemos. Muy bien, gracias María por estar con nosotros. Y gracias también a Román por con nosotros, coordinador del club de baloncesto de Úbeda, del Club Deportivo Úbeda Viva. Gracias y mucha suerte en la temporada. Estamos en Ecuador, queda ya el último achuchón. Queda el último un poco. Y ya pues, nos iremos contando a lo largo y ancho ya a final de temporada qué tal ha ido el cierre. Gracias Román. Nada, muchas gracias a vosotros. Bien, y vamos a cerrar en esta jornada del lunes, apertura de la semana, hablando de atletismo. Y en el punto de mira este fin de semana, este domingo en concreto, ayer fueron protagonistas dos ciudades, las dos ciudades patrimoniales de Úbeda y Baeza. Una de carácter competitivo, como fue el cuarto duatlón de Vialterra, ciudad de Úbeda. Y en Baeza, a 8 kilómetros, se celebró, se realizó, todo organizado por El Mundo en AMU, una asociación ONG que intentaba recaudar un año más en esta nueva edición fondos para los niños contra el cáncer. Y la verdad es que el paseo de la Constitución de Baeza fue una auténtica gozada, disfrutar de la jornada del domingo, donde fueron muchas las personas las que con ese mínimo donativo de 5 euros, decimos que fue una carrera y una caminata, carrera de 7 kilómetros y caminata de 4 kilómetros solidaria en la ciudad de Baeza. Mucho éxito en esta nueva edición y la participación, como estamos indicando, magnífica, todo lo recaudado para la Asociación de Niños contra el Cáncer y que con esa módica cantidad, aquellas personas que a lo largo y ancho de la jornada de ayer domingo quisieron participar, los que no pudieron en la carrera de 7 kilómetros lo pudieron realizar en la caminata de 4 kilómetros. Enhorabuena a esta organización donde un año más deporte vuelve a ganar al cáncer. Vamos con atletismo y duatlón, porque en la misma mañana del domingo, a eso de las 9:30 de la mañana, arrancaba la cuarta edición del duatlón Vialterra de Úbeda, donde esos 180 participantes se lo dieron todo para alcanzar el triunfo en esta cuarta edición. Una edición que, como nos comentaba el organizador José Vicente López, había superado todas las expectativas. El tiempo acompañó a lo largo y ancho de la jornada del domingo por la mañana y ya decimos 180 participantes en el circuito que se realizó en esa salida y llegada del Parque Norte de la ciudad de Úbeda. Varios kilómetros en recorrido, luego bicicleta de 18 kilómetros y al cierre, que fue lo más emocionante, la llegada de la carrera de esos 2,5 kilómetros de recorrido, donde el cordobés Antonio Juliá por primera vez se alzaba en su corta trayectoria deportiva de triatlón y de duatlón con el triunfo de esta cuarta edición en Úbeda. La tercera posición para el atleta ubetense José Vicente López, organizador de esta prueba del Club Vialterra de Úbeda,
se mostraba muy satisfecho, muy contento por la participación, por esos 180 participantes y también lo mejor para los más pequeños, puesto que fue la segunda edición de menores, de duatlón de menores, una prueba que entraba dentro del circuito andaluz de duatlón de menores. Alrededor de 125 chicos también participaron posteriormente en las pruebas que se realizaron a eso de las 12 del mediodía. Tuvimos la ocasión, la oportunidad de hablar con Antonio Juliá, ganador de la prueba, y con José Vicente López del Club Villaterra, quedó en la tercera posición, hizo podium, el organizador de este evento de duatlón en Úbeda. Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Sometimes I have a big mouth when I see something that I don't like. I gotta say it. Well, we've been driving this road for a mighty long time, paying no mind to the signs. Well, this neighborhood's changed. It's all been blast, blast, blast. Look out, baby, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone, real gone, real gone. But there's a new cat in town. He's got high-paying friends. Thinks he's gonna change his career. You think you know him so well. Yeah, you think he's so swell. Just perpetuating prophecy. Come on now, slow down, you're gonna crash. Baby, you be screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Did you? Slow down, you're gonna crash. Baby, you've been screaming, it's a blast, blast, blast. Look out, you got your blinders on. Everybody's looking for a way to get real gone. Well, here I come, and I'm so not scared. Got my pedal to the metal, got my hands in the air. Well, look out, you take your blinders on. Everybody's looking. Vamos con protagonistas. Tercer clasificado, José Vicente de Úbeda, en una cuarta prueba de duatlón en Úbeda, en un día magnífico, tiempo excepcional para el duatlón en Úbeda, en la ciudad de Los Cerros. Y bueno, una tercera posición, ha estado en la segunda posición, casi ya en la última vuelta, en los 2,5 kilómetros, pero al final tan pillado. Podium al final. Pues sí, era mi reto, aparte, perdonad, no, acabo de terminar, no puedo hablar muy bien, pero bueno, voy a intentarlo. Era un reto que me he marcado durante los 4 años, que era organizar y competir. Y aparte de competir, luchar por el podio y 4 años consecutivos en el podio. 52 minutos y algo, una prueba rapidísima, ¿eh? Ha sido muy rápida, la verdad es que no te enteras de... lo hacemos muchas veces entrenando, se te hace eterno.
y en competición es que no te enteras. Muy rápida, hemos entrado muy justo, como habéis visto los tres primeros, y ha sido la edición más disputada, y bueno, eso me alegra porque yo estoy ahí con los jóvenes, que no pasan la treintena la mayoría, y bueno, yo me estreno en categoría veterano y pues he podido conseguir un tercero de la general, que bueno, los jóvenes empujan, pero mientras aguante el cuerpo estaremos ahí dando guerra. Bueno, el triunfo se ha ido ni más ni menos que hasta Huelva, ¿no? Huelva, que no sé, chico, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero viene de Huelva, chico. Bueno, el tiempo, como he comentado, José Vicente, estupendo. Otro año no ha llovido, no ha nevado incluso. Es la temperatura ideal para el duatlón. Hoy ha sido perfecto, no ha hecho frío, no hace aire. Hace dos días estaba diluviando y nos esperábamos lo peor, pero la verdad es que se está disfrutando de un espectáculo muy, muy bonito, y ahora viene el de los niños, que sobre todo por ello me va a alegrar muchísimo el tiempo, porque vamos a disfrutar mucho. Bueno, estábamos ayer sábado con cara de preocupación, ¿no? Mirando el tiempo, estaba lloviendo ayer sábado. Hoy, bueno, parece que estaba todo preparado para que saliera todo perfectamente. En cuestión de organización, muy bien, y 180 participantes, que no está nada mal, porque a punto de cerrar la inscripción eran 160, al final 180. 187 en total. Y bueno, precisamente lo del tiempo, lo que has comentado, ayer por la mañana, a las 9 de la mañana me vine aquí y tuvimos que hacer un cambio de última hora por el tiempo, porque había mucho barro y hemos tenido que cambiar unas partes del circuito, y eso fue ayer mismo por la mañana. Bueno, ahora toca a los pequeños, que creo que son 112, 115, ¿no? 120, exactamente. 120, ¿no? También viene de Huelva, de Granada, de, como te comenté, viene de casi toda Andalucía, y eso va a ser un espectáculo verlo a ellos divertido. Y la Federación Andaluza tomando buena nota. Efectivamente, eso es apoyado siempre por ellos, y este año y nuevo presidente, y la apuesta va a ser los menores. Menores directamente, que tengamos bases para que este deporte crezca desde abajo, con raíces. Bueno, ya se ha inaugurado el pasado año con la primera edición, esta es la segunda. Esta es la segunda edición de menores, ha ido correlacionado justo con la... Ha sido promovido por el Club Vialterra, que hemos hecho en las escuelas, que llevamos dos años, y estamos apostando también por los jóvenes, que bueno, este año tenemos 50 chiquillos. Que pase Ciudad Interior, que no tiene historia de triatlón, conseguir 50 niños, y hoy van a estar 30 aquí con nosotros, o sea que muy bien, muy contento. Vamos por la quinta y por la tercera a los menores. Sin duda alguna, la gente termina muy contenta y que pase todo, como yo digo, sin ningún percance, que es lo más importante, y a por muchas ediciones más. Suficiente, enhorabuena, gracias. Gracias a vosotros. Vamos, lo tiene ahí, ¿eh? Ganador de la cuarta edición, Antonio Juliá, de Pozo Blanco nos llega, de Córdoba. Nos decían de Huelva, finalmente, bueno, confirmamos de que eres de Córdoba, cordobés, ganador de la cuarta prueba aquí en Úbeda, de este duatlón durísimo como el que más. Y bueno, finalmente, con suficiente tiempo, porque ha entrado a la meta, algo preocupado por el segundo, pero más o menos relajado. Ya venía, sí, la verdad que preocupado, porque venían por atrás apretando sobre todo la última vuelta a pie. Porque es verdad que desde primera hora, sí, los corredores que han venido conmigo durante toda la prueba han impuesto ritmo a pie brutal. La finalidad era esa, entrar a la primera transición con ellos y en la bicicleta, que es mi punto fuerte, intentar hacerlo. Porque sabía, si no me escapaba en ese momento con la bicicleta, sabía que había corredores que me iba a dar caza hasta punto, aún hasta punto de darme caza. Pero vamos, de hecho, cuando hemos cogido la bicicleta en esos 18 kilómetros, José Vicente estaba muy cerquita de ti. Sí, estábamos, ya te digo, hemos ido todo el rato juntos, hasta que en la última vuelta más o menos me he visto con fuerza y lo he intentado, y así ha sido. He exprimido mi punto fuerte y gracias a Dios a eso me ha servido para ganar la prueba. Ha sido clave, ¿no? Esa fuerza que ha guardado de los 2,5 kilómetros último, sí, y bueno, hacerte con el triunfo. Esa ventajita me ha venido, la verdad, que muy bien. Bueno, Antonio, cuéntanos un poco tu trayectoria en el mundo del duatlón y triatlón. Bueno, pues la verdad que soy prematuro en este deporte, por decirlo así. Llevo en un club de triatlón, el Club Triatlón Albayú, durante 3 o 4 años, pero debido a lesiones y esas cosas solamente he podido correr a pie. Siempre he sido ciclista, hasta hace ya 5 o 6 años, que ha sido mi deporte durante toda la vida. Intenté correr a pie durante estos 5 años y debido a lesiones, pues se puede decir que este es el segundo duatlón que hago en 3 años. O sea que la semana pasada estuve en Marbella, hice un quinto puesto, muy contento y ya está. Y les digo, mi trayectoria en el duatlón y en el triatlón es muy corta. En triatlón no he corrido ninguno nunca. Ha sido tu mejor triunfo hasta el momento, ¿no? El único. El único que has conseguido ganar. El único. Por lo tanto, Úbeda te ha traído suerte. No sé si conocías la ciudad de Úbeda. Sí, la conozco. He venido alguna vez de visita, preciosa la ciudad.
Bueno, en otra edición, esta es la cuarta, ¿ha estado aquí? No, la primera vez que he venido. La primera vez que he venido, me encantaba mucho también, sobre todo por el... Aparte que estaba más próximo a mi casa, una prueba puntuable para el campeonato andaluz. Y sobre todo, como te he dicho, el terreno me acompañaba para mi... Para lo que yo tengo, mi bicicleta, y he jugado mi baza de la mejor manera posible. Bueno, algo más de 52 minutos, un ritmazo, ¿eh? Uf, la verdad que sí, muy contento. Digo, la carrera pía ha sido durísima, bestial, me la han puesto muy, muy difícil. Pero bueno, ahí ha estado, ahí está la prueba. Bueno, Antonio, ¿cuál es la próxima? La próxima, pues de aquí a 2 semanas, Fernán Núñez. También prueba de pero dual long cross. Y ya continuar el calendario. Descansaré una semanita y fuera, volver a la marcha otra vez. Enhorabuena, Antonio Julián, gracias. Muchísimas gracias. Y con esta bonita imagen, con esta bonita estampa de lo acontecido ayer en Úbeda, nos despedimos, emplazándonos de nuevo con más actualidad deportiva el próximo lunes en Deportes 10 Televisión. Disfruten de la semana, disfruten de estos próximos 7 días. Volvemos el lunes con más actualidad deportiva. Hasta entonces, feliz semana a todos. Thank you.